Números decimales. ¿Para qué sirven los números decimales? Pues primero inventaron los números naturales sin el cero. ¿Para qué? Para contar ovejas, por ejemplo, para contar maíz, para contar trigo. Pero cuando empezaron a contar ovejas... Cuando empezaron a contar ovejas, las mataban y las cortaban. Entonces, ¿cómo expresaban las ovejas? Números decimales. Si yo tengo media oveja, del 0 al 1 hay una oveja. Tengo la mitad de una oveja, de alguna manera lo tenían que representar. Entonces dijeron, vamos a poner un signo que separe la parte entera de la parte decimal. Y eligieron la coma. La RAE ha dicho que la coma hay que ponerla debajo. Una mierda, perdón. Una mierda para RAE. ¿Por qué? Porque si yo escribo varios números decimales seguidos y los pongo debajo, no sé dónde empieza uno y dónde termina otro. ¿Sí o no? Esto parece 0504-3245. Entonces, los ingenieros, que son más inteligentes que los de lengua, así, decidimos ponerla arriba. 0,5. A cada una de estas unidades, ¿cómo se la llama? Décima, una décima parte. Esto sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. Pero luego inventaron las plazas de abasto. ¿Sabéis lo que es la plaza de abasto aquí en este Pona? Ah, sí, lo veis. Antes había un montón de tiendas y vendían carne. Cosas del campo recién cogía, carne, verdura, fruta. Entonces, una mujer inventó el cuarto. Claro, el cuarto ya no es ni 0,2 ni 0,3. 0,... Entonces esto lo volvieron a dividir en 10 partes. 25. ¿Y por qué lo dividen en 10 partes y no en 12 o en 6 o en 8? Porque hay 10 números, no 6, 8, 20. Porque sí. No. Usamos el sistema de numeración decimal. Tú te calles, que tú vas a hablar. ¿Por qué? ¿Pero por qué es 10 y no 12? Porque tenemos 10 de alguna mano. ¿Por qué no te callas? Te he dicho, cállate que tú ya lo sabes. Tenemos 10 dedos cuando contábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si fuéramos los Simpsons, pues tendríamos 8 números nada más. Y cuando contáramos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya saltaría el 10. Que mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿por qué no usas 12? Es que depende del número que tengas. Si vienen unos extraterrestres y tienen 6 dedos en cada mano, pues contarán hasta 12. ¿Cómo va a tener 6 dedos en cada mano? Pues claro. ¿Cómo vamos a ver? Yo los extraterrestres cuento como lo de la gana. Ya lo tenemos, se soñé que tenía un dedo saliendo de aquí. ¿Qué? Que me salió un dedo de aquí. ¿A ti? ¡Qué guapo, tío! Estamos dando con un tío, hermano. 0,2. Mayor 0,3. Y en la mitad está el 0,25. Y luego está el 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25. ¿Cuánto quiero? Se inventaron el cuarto. Ponme un cuarto de amondelló. Ah, yo pensé que era un cuarto. Y ya tuvieron que inventar la centésima, que tenéis que partir el jamón de yo en 100 partes y coger 25 nomás. Tenéis que tener cuidado y no nos cortamos un dedo. Y también las milésimas. Y luego. Las milésimas. Claro, porque una mujer dijo: no quiero un cuarto. Quiero cuarto y mitad. ¿Nunca habéis escuchado eso? No, no. Cuarto y mitad es un cuarto y la mitad de un cuarto. Ah, vale. Obviamente. Entonces, cogieron. A ver, un cuarto. 0,22 a 0,23. Espérate, un cuarto. Más la mitad de un cuarto, ¿cuánto es? La mitad de un cuarto es 0,125, ¿no? Sí. Y ya tuvieron que inventar las milésimas. Pero todo eso por las madres que iban a comprar la plaza. Las matemáticas y eso, no. Las madres que iban a comprar la plaza. Ahí voy yo, a ver si tengo. Cuarto y mitad.
Entonces, para el cuarto y mitad tuvieron que coger del 0,27 al 0,28 y inventar el pi. ¡Ah, milésima! Cuarto y mitad sería 0,275 y sería 0,271. 172 milésimas, 0,273 milésimas. No. Búscate la vida. Ya, bueno, búscate la vida. Y a ver si te equivocas al escribir algo. Que es muy sensible eso. Cuarto y mitad. Digo, cuarto y mitad no, me he equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Porque es 0,3. Cuarto y mitad y cuarto. Cuarto y mitad. 3. ¿Qué? Pues estaría fuera de aquí. Sería 0,37 al 0,38. Ya sabéis lo que son los números decimales. Para. Stop.